どうだ Kill. Bueno gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy Por aquí estoy es un novito para el canal Muchachos, así como les prometí el día de hoy, les traigo lo que es La accesibilidad con interruptores más talbot para esta nueva actualización Casi muchachos, me la he pasado en el juego 24-7 buscando ajustes, probando, modificando, etc Y he llegado a encontrar una sensibilidad con interruptores más talbot que está súper que buena Muchachos, no es por halagarme, pero soy todo y un máster haciendo lo que hago que es leer sensibilidades créanme que con esto van a pegar demasiado duro estoy 100% seguro que van a ser los mejores de su de que puede ser de su escuadra el mejor en pvp van a ser el mejor en duelo de escuadra clasificatoria porque está brutal yo no te pido que me creas, como yo siempre digo, primeramente ingresa al juego, ponte los ajustes y pruébala. Yo estoy 100% seguro que tú vas a venir a mi canal y si eres nuevo por aquí, te vas a suscribir, vas a activar esa campanita de, not de notificaciones y me vas a regalar tu like y me vas a agradecer por esta configuración que está súper que bueno. Entonces quédate hasta el final del video. Ya sabes que ya somos 98 mil suscriptores en el canal. Sinceramente, muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Vamos por esos 100 mil que falta, alrededor de 1,900 suscriptores. Estamos muy cerca. Muchas gracias por todo el apoyo gente los amo demasiado bueno les explico brevemente recuerden que ayer les subí botón de disparo y lo que es una sensibilidad inter perdón aquí del juego entonces va a ser lo mismo la sensibilidad y el botón de disparo es totalmente lo mismo pero para los que son nuevos les voy a enseñar lo que va a cambiar de esa configuración y la va a ser más brutal aún que la del día de ayer es los interruptores más el talot. Entonces simplemente nos vamos a ir a lo que es el apartado de ajustes. Están en ajustes que en sensibilidad la general muy importante que la tengamos en 100%. Mira de punto de rojo en 0. Mira por 2% en 100%. Mira por 4% en 94%. Mira francotirador 28%. Abrimos el apartado de controles. Y aquí muy importante que tengan activado es tal como están viendo estos ajustes. Miren, así tal como está. Tal, tal como está, tal como está todo. Pueden ponerle pausa y checar. Lo que es el tiro de punto de mira, tipo de punto de mira, es un nuevo ajuste. Sinceramente esto no afecta en la sensibilidad ni te hace pegar mucho más, como algunos youtubers están diciendo que sí, que si pone en el clásico vas a pegar más, si pones en el nuevo que vas a pegar menos. No es totalmente falso, eso no crean porque es información falsa. Yo lo he probado y las dos funcionan a la perfección. Hood personalizado, y aquí pueden notar lo que es un custom hood a cuatro dedos. Aquí voy a hacer súper que rápido, muchachos. Muy importante que aprendan a buguear lo que es el Justin. ¿Por qué razón? Porque les va a dar mayor sensibilidad, una sensibilidad mucho más estable, mucho más fluida. Y lo mejor de todo es que así que no te claves tanto al moverte con el cambio rápido de armas. Este botoncito que están viendo aquí. Si eres jugador de 2, 3, dedos y no tienes un custom hood súper insano para que puedas dar todo rojo, pues yo te recomiendo uno. Y aquí yo soy súper insano, muchachos, aquí en el Free. Y he jugado dos, tres y cuatro dedos y sé los custom hood que les va a funcionar a la perfección. Y más el boot del Justin porque no lo puedo mostrar por aquí. Todas esas cosas lo van a encontrar lo que es en mi Instagram en el apartado de historias destacadas. Dejo muy claro, historias destacadas. Me sigues y muy importante. Igual si no me quieres seguir, igual puedes ingresar historias destacadas. Solo que agradecería mucho que valoren el esfuerzo que hago por traerles contenido y para que ustedes mejoren junto conmigo. Entonces vayan a seguirme. El botón de disparo que está pegando súper bien en esta nueva actualización es del 57%. Cerramos este apartado y a continuación les voy a mostrar los ajustes internos para que puedan dar todo rojo sirve para cualquier dispositivo android entonces a partir de ahorita van a ver la configuración más good que van a poder ponerse en toda su vida que han jugado free entonces tal vez estos ajustes los suba repetitivamente lo que es la mayoría de esta semana hasta cargando actualización porque como les digo gente es la mejor atención con interruptores que he encontrado nos vemos allá gente bueno muchachones, aquí estando en configuración, primeramente vamos a configurar lo que son los interruptores, que es la más importante. Uf, esta nueva sensibilidad con interruptores que acabo de conseguir para esta nueva actualización está brutal, es de, la me de las mejores prácticamente. Así que presten mucha atención a partir de ahora. Para que ustedes no después no me estén preguntando en la caja de comentarios, Steven no puede activar tal opción. O Steven, ¿sabes qué? Esta opción no me permite activarla. O porque a mí no me deja hacer esto. Ustedes solo configuren tal como voy a mostrar en este video. Si hay alguna cosa que no entiendes, me puedes escribir por Instagram para yo poderte ayudar, ¿vale? Lo que es accesibilidad con interruptores. Estando en este apartado, no vamos a activar la accesibilidad. Solo vamos a configurar. Entonces abrimos configuración. Bajamos y buscamos lo que es búsqueda automática. Abrimos búsqueda automática y la activamos. Muy importante que esté activada. Lo que es tiempo de búsqueda automática la vamos a poner en 0.38. Ya recuerden: 0.38 sería 0.38 y le damos a aceptar. Lo que es demora en el primer elemento en 0.88, muchachones y le damos a aceptar lo que es cantidad de búsquedas en 622 repeticiones retrocedemos y nos vamos ahorita donde dice método de búsqueda donde dice método de búsqueda que muy importante que esté la opción búsqueda lineal excepto el teclado esta opción tiene que estar seleccionada nos vamos a búsqueda puntual y la activamos recuerden búsqueda puntual y búsqueda automática tienen que estar activadas y seguimos configurando Velocidad de la línea 0.85 centímetros. Lo que es demora en el primer elemento, 0.82 segundos. Cantidad de búsqueda, 622 repeticiones. Y lo que son las cantidades de búsquedas. Ah no, perdón, escaneos verticales. Tiene que estar la que es empezar desde la parte superior. Lo que son escaneos horizontales, empezar desde la izquierda. Una vez configurado esta búsqueda puntual, retrocedemos y nos vamos donde dice estilo de resaltado de la búsqueda. Estando aquí donde dice color de resaltado, tiene que estar en azul. Lo que es estilo de línea del resaltado, tiene que estar la que es línea continua delgada. Esa de ahí vamos a seleccionar. Listo, retrocedemos. Y donde dice ignorar las pulsaciones repetidas es lo más importante de esta configuración de interruptores. Abrimos y tiene que estar en 0.999. Entonces sería 0.999. Y le damos a aceptar que se va a poner automáticamente un segundo. Entonces retrocedemos. Y ya tendríamos configurado la tesila con interruptores. Ahorita nos vamos a configurar lo que es el Talbot. Esto es súper que fácil. Abrimos Talbot. No activamos tampoco. Solo configuramos. Configuración. Y nos vamos donde dice personalizar gestos. Perdón. Personalizar gestos. Te está gustando esta configuración. Si es así, te invito a te invito a que me dejes tu like, te suscribas, activas la campanita de notificaciones y que compartas con tus amigos para que también puedan ver estas maravillosas configuraciones que yo subo aquí en mi canal. Te agradecería demasiado si me apoyas de esa manera. Eso me motiva a seguirle subiendo contenido de calidad para todos ustedes. Entonces suscríbete. 3, 2, 1, ya te suscribiste. Muchas gracias, perro. Bueno, donde dice, bueno, están en personalizar gestos. Todos estos que están viendo aquí, estas opciones que están viendo aquí, todas tienen que colocarlas en búsqueda directa. Por ejemplo, donde dice des deslizar hacia arriba, ponemos búsqueda directa. Aquí está búsqueda directa, y así sucesivamente con todas estas opciones que están viendo aquí, va. Todas tienen que estar en búsqueda directa. En esto sino, casi no cambia la configuración de Talbot. Siempre casi va a ser lo mismo porque es la que más funciona y la que siempre está funcionando en todas las actualizaciones. Entonces yo no les puedo decir, ¿sabes qué? Es lo mismo porque ya, ajá, mis videos son repetidos. Es, no, o sea, yo les pongo lo mismo porque yo les subo lo que realmente sirve es como si yo les dijera sabes que los interruptores es la misma de la vez pasada eso no porque eso sí te ayuda a mejorar lo que es la sensibilidad entonces los interruptores como vieron era, era configuración nueva pero aquí en Talbot esto casi siempre va a ser lo mismo siempre como yo muestro entonces cerramos este apartado y nos vamos a configuración avanzada abrimos donde dice configuración para desarrolladores y aquí es muy importante que esté activada la exploración táctil. Abrimos filtrar el registro de eventos de accesibilidad. Y si un caso tienes alguna función de estas activadas, te recomiendo que la desactives. Ya que si la desactivas, vas a tener lo que es más, más fluidez, vas a tener también lo que es un poquito más de sensibilidad y un poco más de, más de beneficios para tu dispositivo. Pero si en un caso no, no la tienes, no tienes activada ninguna de esas, no te preocupes. A la mayoría de dispositivos siempre viene así. Pero en algunos saben algunas activadas que lo único que tienes que hacer es desactivárselas. Bueno, les cerramos lo que es este apartado. Y para los que son nuevos por aquí, les muestro rapidito la configuración del, del video pasado. En físico, muy importante que el tiempo de respuesta táctil esté en corto. Lo que es el tiempo de permanencia en 500 ms que viene a ser igual a 0.5 segundos. Recuerden, 500 ms y 0.5 segundos es lo mismo. Esto es el supresor. Lo que es el puntero más grande tiene que estar activado. Lo que es el teclado ratón y panel táctil que es la velocidad del puntero tiene que la subimos al máximo y contamos tres rayitas para atrás. 1, 2, 3. Y le damos en aceptar. A ver, no, perdón, eran cuatro. A ver, uno, dos, tres. sí, eran cuatro rayitas, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Y le damos a aceptar. Disculpen ahí si me confundí. Ando un poquito con cara de sueño. Porque son las 2 y 20 que estoy grabando este video. Entonces, comprendan, mis muchachos. Bueno, bajamos y buscamos la opción de opciones de desarrollador. Recuerden. Que el día de ayer les di un DPI un poquito mucho más alto Y es porque no les había mostrado lo que es la celda con interruptores Y una vez que te hayas puesto interruptores más tal No vas a usar tanto DPI porque sería algo ilógico que uses un DPI de 702 Como les dije en el video de ayer ¿Por qué razón? Porque tus tiros se van a pasar arriba de la cabeza Entonces por ende vamos a usar lo que es un DPI de 502 o podemos usar lo que es un dpi de 593 son dpi intermedios que están súper que buenos entonces esos dos yo te recomiendo 502 o 593 entonces eso es todo muchachos por el día de hoy espero que les haya gustado esto espero que se que se suscriban activen lo que es la campanita de notificaciones ya saben que me pueden regalar su like y si les gusta este tipo de contenido, suscríbete que no nos cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis. Yo soy Steven FF, el rey de las configuraciones, no lo digo yo, lo dicen ustedes. Porque la mayoría me consideran así. Nos vemos hasta la próxima, tomen agüita. Bye.